chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca, 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 cuca. Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca, 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 cuca. Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca. Bueno, muchísimas gracias por todos estos comentarios que recibí incluso ayer y hace unos días, diciéndome que se suscribían y gente ya esperando la fase 3 de El Abismo de Helm. Así que bueno, a continuación vídeo. Buenos días muchachos y muchachas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo del Abismo de Helm, capítulo 11, fase 3. Bueno, ya nos queda la última fase, ¿vale? Que es la fase 3 del Abismo de Helm. Bueno, leemos. Gandalf acude en auxilio de los pueblos libres de la Tierra Media en el crucial batalla del Abismo de Helm. A su lado se encuentra Éomer, que trae su propio ejército. Ven que la fortaleza se encuentra... Perdón. Bajo asedio y se han abierto brecha en sus muros. Es hora de inclinar la balanza a su favor. Vale. Camino único y muy sencillo. ¿Vale? Para mí es muy sencillo. Tiene 4 ejércitos, un solo camino, lo cual no hay ningún tipo de duda de qué camino escoger, con cuál ejército. Ahora lo importante, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vale, tenemos al ejército de Gandalf el Blanco y al ejército de Éomer. Éomer va con los mariscales, con 2.500 mariscales. Unidad de caballería muy veloz cuyos primeros golpes son devastadores. Vale. Luego tenemos a Gandalf, ¿vale? Que va con caballeros de roja, no llegan a ser mariscales, son poderosos, son fuertes. La unidad de caballería vulnerable pero veloz que posee un primer golpe devastador, es casi lo mismo que los primeros. Y luego tenemos a Dúnedain. Ojo, ya sabemos que los Dúnedain contra los arqueros a distancia. Entonces, estos que son arqueros, ¿con qué atacamos? Con los Dúnedain de Gandalf el Blanco. Es que es fácil, o sea, una vez que tú sabes qué tropas tiene y qué tropas tiene el enemigo, aquí estamos, por fin, aparece que me llega otra temporada. Ya sabes más o menos qué es lo que debes utilizar, entonces todo ya correlativo. Habéis visto que yo no tenía ni idea de utilizar a Gandalf y no los mariscales que veo. Ahora vamos a seguir para adelante y ver lo que nos encontramos de momento. Pero ha sido muy fácil, la decisión que he tomado ha sido muy fácil. Cuando he visto Dúnedain y he visto en el ejército enemigo arqueros, he dicho Dúnedain. Y os explico de nuevo. Los Dúnedain, abajo lo pone, unidad de infantería muy efectiva contra enemigos de ataque a distancia. No digo más. Vale. Alquimistas. Vale. Para no perder los Dúnedain, por si tenemos que enfrentarnos contra gente de ataque a distancia, que seguramente habrá alguno, Berserkers. Y alquimistas, vale. Ojo que este es muy poderoso, pero bueno, vamos a seguir atacando con Gandalf porque son gente muy muy floja y los mariscales deberíamos reservarlo para el final. Creo que la táctica va a ser Gandalf debilitar lo que quede de última tropa que utilicemos. Vale, seguimos atacando con Gandalf. Estamos reservando los 2.500 mariscales que tiene Seodes. Pero seguimos ganando con Gandalf, ¿vale? Sí, sé que soy muy pesado, pero Gandalf es muy importante que haga los 3 primeros ejércitos, ¿vale? Y el ejército último, que es el jefe, pues debilitar un poco. Sé que no va a ser mucho, va a ser algo, pero muy poco, si es que llega a ser algo. Tu traición termina aquí, Saruman. Espero que estés presenciando nuestra victoria desde lo alto de tu torre. Va a perder, claramente se va a quedar a cero. Pero bueno. Era normal. Vale, era totalmente normal. Cambiamos de ejército. Ahora sí. 2.500 mariscales contra lo que quede de ellos. Le han quitado, no sé si 8 Snaga... ¿Cómo era esto? Snagatarks. Y de esto le habrá quitado muy pocos, pero le ha quitado algo.
Que estarían 2000, pues le ha quitado 180, 179. Bueno, pues ya está. Yo creo que está resuelto. Estoy cantando victoria, pero yo creo que sí. Esta ha sido muy fácil, muy fácil. Al defender al pueblo de Rohan del abismo de Hel, los pueblos libres de la Tierra Media han infligido un golpe demoledor a la influencia de Saruman. Éomer y Théoden vuelven a estar juntos, y ahora Rohirrim puede liberar su reino de la mano blanca de Isengard. Bravo. 60k de cada materia prima, y los 3 de esto más las hojas de mayor, que como ya os dije, hay que hacer lo posible por intentar conseguir y reclutar a nuestra amiga que está por aquí, Arwen. Yo la sigo subiendo, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 400, cada vez me queda menos, y ya lo digo, merece la pena. Ya voy en 1330, me queda muy poco. Nos vemos en el próximo capítulo, que es el capítulo, os lo digo en un momento, el capítulo 12, que se llama La caída de Isengard, que se abren en 15 horas y 27 minutos. Bueno, me está dando tiempo para respirar un poco. Chao, nos vemos. Tú no has visto nada.